Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. El video de ahora es de esos que me encanta hacer. Nada mejor que hablar de cochinadas. Ahora voy a mostrarte algunas asquerosidades que se utilizan para fabricar cremas faciales o jabones, ya mezcladas con otros componentes. ¿Quién se dará cuenta, verdad? Quizá a partir de ahora tendrás más cuidado con el jabón que utilizas. O tal vez se valga madre. Pero deja un pulgar arriba para que... ¡No quiero! Benny, llevas dos videos interrumpiéndome cuando pido un pulgar arriba. ¿Quién te entiende? Soy el curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? El lápiz labial nunca falta en la rutina de belleza de las mujeres, y también de algunos hombres, aunque eso no es de mi incumbencia. Pero escuchen esto, chicas. ¿Sabían que la mayoría de pintalabios y hasta algunos pintauñas son fabricados con la ayuda de escamas de pescado? No lo digo yo, lo dice Wikipedia. Los pintalabios, sobre todo aquellos que tienen efectos brillosos, son fabricados con una sustancia iridiscente encontrada en las escamas de pescado. Inclusive hace mucho, los pintalabios se fabricaban triturando escarabajos carmín porque solo de esa forma podían lograrse ciertas tonalidades. Lo sé, las escamas de pescado quizá ni son tan asquerosas. Otra asquerosidad bastante usada en cremas corporales o en productos para fortalecer el cabello son las placentas. Parece que contienen ciertas proteínas que ayudan a nuestro cuerpo a estimular las zonas donde se aplica. Entre las más usadas se encuentra la placenta de oveja y la de vaca. No vomites, no vomites. Como les decía, la placenta de oveja es muy buena y aporta grandes beneficios para la salud. El extracto de placenta se puede encontrar en cremas y lociones corporales o faciales, en champús y mascarillas capilares o hasta en píldoras. Así que si quieres sentir todos los beneficios, deberías desayunar un poco de placenta. ¡Qué repugnante! Creo que iré a vomitar, Benny, no me siento bien. Otra asquerosidad utilizada en esta industria es el castoreo, sobre todo en perfumería. Basta con que pongas las palabras castoreo perfumes en Google para que encuentres una larga lista de todos los perfumes que se valen de las propiedades del castoreo. Quizá en este momento te estés preguntando ¿qué rayos es el castoreo? Fácil, es una secreción de las glándulas anales del castor. Ya, asqueroso. Eso quiere decir que las probabilidades de que en algún momento de tu vida te perfumaras con glándulas anales de castor es bastante alta. Las propiedades del castoreo fijan los olores y hacen a los perfumes más perdurables y seductores. Vení, tengo una idea. Consígueme 500 castores. Te veo en el sótano. Ya te vas dando cuenta que se aprovecha todo de los animales. Del pollo, por ejemplo, se utiliza ese tejido esponjoso que se encuentra en el interior hueco de los huesos largos, llamada médula ósea. Esta sustancia contiene una alta cantidad de glucosamina, que cuando se aplica sobre la piel, ayuda a regenerar las células de la misma y a luchar contra el envejecimiento. También parece que tiene una eficaz acción antiinflamatoria, así que es mezclada en cremas que se utilizan para tratar problemas de la dermis. Si ya te aplicaste una secreción de las glándulas anales del castor, ¿por qué no hacer lo mismo con la médula ósea del pollo? Este me sorprendió mucho porque varios portales digitales donde se habla de la vida de los famosos aseguran que este tratamiento legendario es usado por muchos de ellos para verse jóvenes a pesar de la edad. El tratamiento proviene del intestino grueso de un hermoso pájaro. Sabe a caca. Benny, ¿tú cómo sabes cuál es el sabor de la...? Olvídalo. Este extracto quizá no lo encuentres en un tratamiento facial convencional. El excremento del ruiseñor ha demostrado ser rico en urea, aminoácidos y guanina. No te preocupes, yo tampoco entiendo qué significa eso. El punto aquí es que el excremento de este pájaro ha demostrado ser muy bueno para el cuidado de la piel, sobre todo la del rostro. Así que deja de comprarte cremas costosas. No hay nada que el excremento de ruiseñor no pueda reparar. Si pensaste que ya habías escuchado suficiente, te recomiendo agarrarte bien de tu asiento, porque lo que estoy a punto de contarte puede cambiar tu vida. Algunos productos para el cabello contienen semen de toro. Bien, lo dije. Esto fue difícil. Por muy desagradable que suene, el semen de toro se utiliza en productos para el cuidado del cabello porque lo hidrata, lo revitaliza y lo nutre. Ya saben, cosas que solo el semen de toro puede hacer. No. Sin embargo, los laboratorios deben realizar un proceso especial para quitarle el mal olor que posee y ya luego lo mezclan con los demás ingredientes que solo ellos conocen. Debido al alto contenido en proteínas, que además son fácilmente absorbibles por el cabello estropeado, cada vez se está usando con mayor frecuencia en cremas o champús. Placenta de oveja, secreción de las glándulas anales del castor, semen de toro. Parece que nada puede superar eso, ¿eh? Pues te equivocas, maldita basura. Te presento el vómito de ballena, Benny, o también conocido como ámbar gris. La formación de esta cosa es culpa de varios factores. Se produce cuando un cachalote intenta comerse algo que es demasiado duro para su estómago. Su cuerpo expulsa un líquido, un asqueroso vómito que pasa varios días a la deriva en la inmensidad del océano. Sale a la superficie y se expone al sol y a otras asquerosidades. Durante todo el viaje, este vómito se va transformando en una sustancia con un olor peculiar, que es muy apreciada por los fabricantes de perfume. Así que también existe otra enorme probabilidad de que ya te aplicases vómito de cachalote en tu cuerpo. Solo espero que no estuvieras comiendo nada mientras veías este video.
Aunque creo que eso tuve que avisártelo antes. Dime qué te pareció el video de ahora. Me ayudarías muchísimo si dejas una manita arriba y compartes el video con tus amigos. El canal está creciendo a un ritmo de locura y todo es gracias a tu apoyo. En serio, muchas gracias. Mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.